Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos míos, amigas mías y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más al este, su círculo de lectura, perdón. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos, queridas amigas y toda la bola de confundidos que están en medio? Es un placer, es un gusto, casi un orgasmo para mí saludarlos. Salud y gracias por venir. Estamos leyendo. ¡Ah! Ya me empecé a poner nervioso. No, chingue, se me cayeron. Mira lo que acaba de pasar, marihuana, se me cayeron. Además de todo. Ah, los separadores, miñero, no somos nada. Ahora no sabremos en dónde vamos. Si tan solo alguien hubiera anotado en los capítulos en los que nos quedamos todos los días. Eso es lo que hago en la agenda, fíjense, porque ya me conozco. Ya me conozco, ya sé cómo soy. Y sé que esto puede pasarme más de una vez en la lectura. Así que por eso, y además de para el orden de la edición, apunto los capítulos que voy leyendo. Y así cuando alguna vez me pasa como ahorita, que se me caen estos motherfuckers, no tenemos ningún problema para continuar con nuestra lectura. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Yo soy Barbitas. Y esto es... Déjenme rasco mi bigote porque luego me da comezón al principio en la lectura. Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma. Por Francisco Bulnes. Capítulo 11. Juárez contra reformista. Un reformista de 1857 era esencialmente distinto de un rojo de 1861. Este era libre pensador, en general, volteriano, y su ideal era descatolizar al país y dejarlo, si era posible, sin más culto que el de la Constitución de 1857. El reformista de 1857 era un católico apostólico romano. Como ahorita. Muy osado en progresos democráticos. Soñaba hasta con la democracia pura, pero muy tímido en materias religiosas. Era un regalista del siglo XIV, disputando a la iglesia en nombre de la escritura, del embrollo llamado derecho canónico, y de la teología ortodoxa, un límite al absolutismo eclesiástico para que el Estado, también institución divina, pudiera existir. Los que habían ido hasta pedir la tolerancia de cultos habían proclamado también el artículo 15 del proyecto Constitución. La religión de Estado, rodeada de protecciones y veneraciones. Desde entonces, 1857, tomó la discusión un carácter notable de franqueza, y en medio de ella, fue digno de observarse que ni una sola palabra dijeron los defensores de la Reforma que pudiera escandalizar a un pueblo católico. Nadie se atrevió a expresarse en términos que no revelaran el respeto más profundo al jefe de la Iglesia Católica, Anselmo de la Portilla, gobierno del general Comonfort. El desbordamiento fangoso de la prensa El desbordamiento fangoso de la prensa era contra los reformistas, contra la Constitución, contra la conducta revolucionaria del clero, contra Comonfort por su lenidad, vacilaciones, tibieza, falta de carácter. La verdad es que la prensa dicta a la administración, y aún la exaltada, fueron enérgicas al sostener sus principios, pero siempre decentes, dignas, ilustradas. Sobre todo, el periódico progresista más caracterizado, El Siglo XIX, dirigido por don Francisco Zarco. No así la prensa clerical que arrollaba, hasta con la vida privada de sus enemigos, excitaba escandalosamente a la sedición. Mentía con asqueroso cinismo y predicaba el exterminio de los liberales, cuyo gobierno, después de haber vencido a los primeros caudillos de la reacción y de haberlos capturado,
Los había perdonado y tratado más que con clemencia, con estúpida generosidad. Pues casi volvía a poner en sus manos las armas para que volviesen a la rebelión. Como un Ford, quería resolver la cuestión con la política del Evangelio, poniendo la mejilla derecha, después de haber recibido la bofetada en la izquierda. Dos católicos en calidad de piadosos regalistas escribieron a favor de la Constitución. En lo tocante a los preceptos que habían indignado al clero, los licenciados Don Manuel Baranda, y Don Manuel Alvírez, ambos proclamaron a sus ser hijos sumisos y amantes de la Iglesia, y hallarse dispuestos a someterse a sus censuras y penitencias, si se es probada que sus convicciones eran heterodoxas. Hagamos un paréntesis para estudiar las palabras, güey. Hijos sumisos de la Iglesia. Busquen eso, güey. Pero apáguenle el safe search a su Google para que vean qué le sale. La prensa clerical, dirigida por el terrible obispo Munguía de Michoacán, trató a estos dos hombres de una honorabilidad perfecta como a fascinerosos de último orden, al grado que la sociedad fanática se puso de su lado y condenó excesos repugnantes para la verdadera virtud y piedad. Los liberales, antematizados por la Iglesia, repelidos y odiados del ejército, denunciados como ladrones, no solo por los clérigos sino por toda la gente decente, se decidieron a hacer triunfar sus ideas, rompiendo con los lazos de la familia y con la sociedad en general. Llegó a tanto la desvergüenza de la insurrección que un empleado del Ministerio de Relaciones, protegido por el señor Zarco, abrió un registro para que todo el que quisiera escribiera un libro, que estuvo a la disposición del público muchos días. Lo que supiere contra los ministros, sin perdonar ni la vida privada e íntima, y en la página más honrosa de la vida de estos, que nada se dijese, sino desvergüenzas, que pudiera deshonrarlos. Guillermo Prieto, Lecciones de Historia Patria. El programa de los exaltados en 1857... en materias religiosas, no merecía que se les diera ese nombre. Zarco, el jefe más caracterizado de ellos, exponía todo el programa de los reformistas, pocos días después de haber pedido como un Fort al Congreso facultades extraordinarias, y 52 días antes del golpe de Estado. Nosotros, decía Zarco, no ocultaremos que nuestro deseo es que la Constitución sea más democrática y progresista de lo que es, que anhelamos la libertad de conciencia, el sufragio directo y universal, el juicio por jurados, la más amplia libertad electoral. Guillermo Zarco, siglo XIX, 25 de octubre de 1857. En este vasto programa no había contra los privilegios de la Iglesia más que la libertad de conciencia, que, como ya lo he demostrado, existía ya en la Constitución. Mejor que la que quería Zarco, pues los reformistas sostenían el artículo 15 de su proyecto de Constitución, que establecía tolerancia de culto y religión de Estado, mientras que la Constitución, tal como se hallaba vigente, contenía libertad de conciencia y libertad de cultos sin religión de Estado. En suma, los reformistas de 1857 sostenían las regalías que habían sostenido los más piadosos reyes católicos, celosos de conservar íntegra su autoridad de derecho divino y la única forma, no regaleana, era la libertad de cultos. Más como esa libertad de cultos debía acompañarse con la religión de Estado. Resultaba que, como yo lo señalé al tratar de los constituyentes, los reformistas de fines de 1857 solo sostenían el programa conservador, religioso, católico, que sostuvo en España el jefe del partido conservador monarquista, Antonio Cánovas del Castillo, que quedó en la Constitución Española de 1876, 1876. La obra de Cánovas del Castillo fue aprobada por el papá con bendiciones especiales y frases de exquisita ternura paternal, mientras que la misma obra de los reformistas mexicanos de 1857 fue anatematizada por el papá
por el Papa, con frases de indignación suprema. Tal es el criterio inmutable de la Iglesia. Los contrarreformistas querían retroceder en materia de reformas religiosas. Nunca, hasta donde lo pretendía el clero, ni hasta donde deseaba la mayor social ilustrada, ni hasta donde deseaba la mayoría social ilustrada, con la ilustración vulgar de la época en México, y en materia política, deseaban reformar la Constitución hasta hacerla organismo de gobierno, pues con justicia sentían que no era más que máquina estrepitosa de anarquía. Juárez tomó lugar en las filas de los contrarreformistas como paso a probarlo. Ay, güey, perdón. ¿Cómo todo el tema de la Iglesia siempre es como muy político, güey? No polémico, político, güey. Y como si hay muchas generaciones de gente que piensan realmente que esta institución, así como el gobierno o el Estado, o en las escuelas, las universidades, cualquier institución, güey, piensa realmente en ti. Sí, tú que me estás oyendo, ser humano. Y no piensa en realidad en el tema del enriquecimiento y el dinero, ¿no? Justo ahorita estaba leyendo antes de venirme a leer, lectura de baño, una serie de imágenes que decían que básicamente se me fue el pedo. Ah, sí, que uno de los errores o de los debates que debería de tener la gente es el daño que le hizo la agricultura a la humanidad y cómo pasamos de ser grandes recolectores, cazadores, artistas para ser personas sedentarias que, pues, no. Entonces, pero ¿cómo hay una generación completa, 2, 3, 4, 10, de gente que piensa realmente, güey, que estas instituciones son, o que buscan su bien y no son realmente cuestiones políticas, ¿no? Que no son otro tipo de político disfrazado de, ¿no? Charlatán espiritual, güey. Que no estamos, o sea, que al final te siguen vendiendo las mismas mentiras que te han vendido desde siempre porque sigues igual desesperado que siempre, nada más que ahora, pues tienes ropita diferente que te cubra, tienes una selección distinta de zapatos, ¿no? Para caminar la mierda sobre la que caminas todos los días y tienes un saquito bonito para ponerte para que vayas a tu trabajo donde te humillan todos los días y así podamos seguir como que en esta pendejada de sociedad que tenemos, ¿no? Pero cómo hay gente que realmente piensa que no es así, güey, ¿no? Que al poner sus 100 pesitos para que venga el obispo a hablar con nosotros, está 100 pesos más cerca de la salvación, ¿no? No mamen. Como Monfort, a nadie había ocultado su programa de retroceder, hasta alinearse con las aspiraciones de la gran clase católica, que aceptaba muy limitadas restricciones a los privilegios de la Iglesia. El programa regresivo de Comonfort se había revelado en sus derechos derogativos de algunas reformas que él mismo había expedido en virtud de sus facultades dictatoriales. En octubre de 1857, fue completamente franco al solicitar que del Congreso facultades extraordinarias. En su iniciativa de que consideraba que no era bastante en aquellas circunstancias el orden constitucional para dar paz interior en la República, que aún cuando el gobierno había acatado y obedecido la Constitución, conocía y comprendía que conforme con la voluntad del país y que envolvía gérmenes de desorden y desunión, que aunque antes no había manifestado sus ideas en aquella materia por no parecer revolucionario, que entonces lo hacía ante el legítimo representante del pueblo, para que éste, usando sus facultades, hiciese las reformas indispensables. Copiado textualmente de la iniciativa de Comonfort dirigida al Congreso de la Unión el 12 de octubre de 1857. Comonfort nombró un nuevo gabinete el 20 de octubre de 1857, gabinete cuyo deber era sostener la iniciativa del presidente, en la que se pedía al Congreso facultades extraordinarias y reformas a la Constitución. Fundadas en que el presidente de la República conocía y comprendía que dicha Constitución no estaba de acuerdo con la voluntad del país. El hecho de aceptar Juárez la cartera de gobernación en estas circunstancias basta para plenamente probar que sus convicciones estaban enteramente de acuerdo con las del Comonfort. Nuestras instituciones no son parlamentarias.
son idénticas en cuanto al papel de los ministros a las de los Estados Unidos. Los ministros, en tales instituciones, no son ni deben ser más que secretarios de confianza del presidente, responsables solo ante él por sus actos oficiales, no delictuosos, y con él con el deber indeclinable de aceptar, apoyar, servir su política o de renunciar sus carteras si ésta no les conviene. Conforme a nuestra Constitución, un ministro no puede tener más política que la del presidente, bajo pena de ser considerado como desleal, conspirador e indigno, en consecuencia de toda consideración social o histórica. El hombre que tenga opiniones o convicciones distintas a las del presidente no puede ser ministro, y su papel digno político está en las filas o en la cabeza de la oposición. Después de las verdades indiscutibles que acaba de estampar, pregunto, ¿qué hacía Juárez en el gabinete de Comonfort cuando éste decía: la Constitución es rechazada por el país, pido que el Congreso la reforme? Era el lugar de Juárez, el Ministerio de Gobernación. Si sus convicciones eran que la Constitución estaba de acuerdo con la voluntad del país y que en consecuencia no debía reformarse, ¿qué era Juárez? ¿El hombre justo de Oaxaca o un simple mendruguista que fingía lealtad al presidente para expiarlo como esbirro y venderlo en el mostrador horripilante de la traición? El señor Comonfort y el señor Juárez eran muy amigos. Se tuteaban y se trataban con mucha confianza. Vigil, México a través de los siglos, tomo 5. ¿Correspondía a un amigo íntimo del presidente formar parte de su gabinete, no estando de acuerdo con su política y sin más fin que trabajar contra él, bajo de cuerda? ¿Contra el bajo de cuerda? No sé a qué se refiere a esa expresión, fíjese, nunca la había escuchado. Si alguien sabe, por favor, que nos explique. Thank you very much. ¿Puedes objetarme que en México, aun cuando la Constitución de 1857 no prescribe el parlamentarismo, la ignorancia de nuestros políticos lo ha impuesto siempre a la Constitución, y que en tal caso Juárez podía tener dignamente opiniones políticas opuestas a las de Comonfort? Veamos la conducta de Juárez a la luz del parlamentarismo. En el sistema parlamentario, todos los poderes se hallan reunidos en una sola mano, la de la Cámara Popular. Este ejerce el poder ejecutivo por medio del ministerio que gobierna al país y al soberano. En el parlamentarismo, es esencial que el ministerio tenga el mismo color político que la mayoría de la Cámara Popular, puesto que emana de la voluntad soberana de esta. ¿Cuál era el color político del ministerio de Comonfort, nombrado el 20 de octubre de 1857 y del que formó parte Juárez? Ministro de Relaciones, don Juan Antonio de la Fuente. Había hablado y votado en el Congreso Constituyente en contra de la tolerancia de cultos y había firmado la representación para que los frailes franciscanos fuesen reinstalados en su convento, después de haber sido disueltos por sediciosos. Ministro de Hacienda, don Manuel Paíno, inspirador organizador y el principal culpable del golpe de Estado. Había figurado entre los piadosos varones que pidieron la reinstalación de sus conventos en sus conventos de los frailes franciscanos. Ministro de la Guerra, general don José García Conde, compañero de Paíno en la organización del golpe del Estado, y después de verificado este, continuó al lado de Comonfort desempeñando la cartera de guerra. Ministro de Fomento, don Bernardo Flores, persona insignificante, moderado, oscuro, aproximándose a la tinta clerical. El ministro de Justicia era don Manuel Ruiz, que no había sido constituyente, desconocido en México y de Comonfort, y propuesto a este por Juárez, de quien había sido secretario de gobierno en Oaxaca y de quien era el más íntimo, escuchado y querido de sus amigos. Ruiz, como presidente de la Cámara de Diputados, en el discurso que pronunció el 8 de octubre de 1857, contestando al de Comonfort al inaugurar el primer periodo de sesiones, estuvo muy lejos de intentar imponer al Ejecutivo en nombre de la Cámara de Insignificantes un programa reformista, pues no habló ni indicó que la Cámara quería reformas, ni tampoco su lenguaje fue de liberal exaltado, sino el de un buen católico regalista. En dicho discurso,
Don Manuel Ruiz aseguró que el Congreso daba principio a sus trabajos apoyado en los auxilios de la Providencia. Aseguró también que Comonfort estaba dirigido por la Providencia Divina, lo que equivalía a dar un voto de aprobación absoluta a su conducta. Y por último, don Manuel Ruiz esperaba que el Dios de la bondad que vela por la suerte de las naciones impartiría sus auxilios al Congreso mexicano. Manuel Ruiz, discurso pronunciado en la sesión del 8 de octubre de 1857, primera del primer Congreso Constitucional. Se comprende que si a Comonfort no le hubiera agradado el discurso de Ruiz, no habría cedido el empeño de Juárez para que lo nombrase ministro de Justicia. Tiene un punto. Tales eran los radicales exaltados compañeros de Juárez en el último gabinete de Comonfort. Es axiomático el sistema parlamentario que el color político del ministerio es el mismo que el de la mayoría de la Cámara Popular. Y ya hemos visto que el color del ministerio de Comonfort, al que perteneció Juárez como ministro de Gobernación, nada tenía de rojo. El primer Congreso Constitucional de insignificantes correspondió bien a lo que tiene que ser el sufragio popular en un pueblo incapaz de ejercerlo. Cuando la autoridad federal deja libertad en las elecciones, el primer Congreso Constitucional estuvo muy distante de mostrarse reformista en punto a cuestiones político-religiosas. Tuvo miedo o incapacidad de dar color, y solo después del golpe de Estado pudo saberse que estaba dispuesto a apoyar la contrarreforma, porque el manifiesto de 70 diputados protestando contra el golpe de Estado se lee: dispuesta a la representación nacional, hacer a la Carta Fundamental las reformas que la opinión pública demandará. La opinión pública solo demandaba la derogación de los artículos constitucionales calificados de antirreligiosos, y así lo comprenden los manifestantes de la representación nacional, porque agregan: he esperado las iniciativas que con repetición le anunciara el Ejecutivo para ocuparse de su despacho con preferencia. Manifiesto del Congreso de la Unión, 17 de septiembre, 1857. En suma, el manifiesto dice claramente que no había necesidad de golpe de Estado para reformar la Constitución, en el sentido de la política de Comonfort, porque el Congreso estaba dispuesto a apoyarlo. ¿Qué hacía Juárez en un ministerio contrarreformista, ante un Congreso contrarreformista, con un presidente muy popular contrarreformista y una opinión pública contrarreformista? La opinión de que Juárez era reformista no es admirable, no es admisible, más que aceptando lo que no puede aceptarse: que Juárez era un convenenciero, falso, hipócrita y sin dignidad. Güey, les digo que si ustedes creen que yo me voy bien recio y si ustedes creen que mis opiniones son polémicas, nunca han leído a Francisco Bulnes, me cae de madre, güey. Se me hace muy interesante cómo tiene esta forma de ponernos en contexto histórico para darle una cachetada, güey, ¿sí me entiendes? O sea, para que me entiendas a lo que me refiero, güey. El capítulo tiene 1, 2, 3, 4 páginas dándonos contexto social solo para decirnos que Juárez era un convenenciero falso, hipócrita y sin dignidad. Y ya que escuchas, lees y le pones atención al contexto, entiendes por qué opinaba lo que opinaba Bulnes de Juárez, güey. Me parece muy interesante toda esta como nueva imagen o esta otra forma de ver al político que tanto se ensalzan, ¿no? Y es esta parte de pensar que si hay un aparato completo para decirte que algo es bueno, pues hay que tener tantitas dudas, ¿no? De la misma manera que si hay un aparato completo para decirte que algo es malo o que algo no existe, pues también hay que tener tantitas dudas, güey. ¿Por qué hay algo tan complejo para convencernos de algo tan pendejo, güey? Pero todavía hay mejores pruebas de que Juárez, en 1857, ministro de Gobernación, estaba identificado con la política contrarreformista de Comonfort, no con el proyecto de golpe de Estado. Juárez estaba de acuerdo con la contrarreforma legal. Para luchar en las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, de diputados al Congreso de la Unión y de magistrados de la Suprema Corte de Justicia, los progresistas, llamados también puros o exaltados,
se organizaron a iniciativa de uno de sus más honorables y prestigiados jefes, don Francisco Zarco, para formar un gran club central en la capital que debía extender sus trabajos en toda la república. Los candidatos postulados por el club central y propuestos a los demás del país estaban obligados, como es de uso y necesidad, a dar a su programa conforme con el del partido político que los proponía. El Club Progresista de la Capital postuló para presidente de la República en el cuatrienio de 1857 a 1861 a Miguel Lerdo de Tejada. Para vicepresidente en el mismo periodo al licenciado Benito Juárez. El 4 de mayo de 1857 apareció en el siglo IX en la primera plana y encabezando en el siglo XIX en la primera plana y encabezando la primera columna lo siguiente: Crónica Electoral, Distrito. El círculo electoral progresista que ha acordado sostener la candidatura del señor Juárez para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, considerando que conforme a la Constitución podrá encargarse del Ejecutivo a falta del señor Presidente de la República, ha resuelto pedirle su programa político y administrativo en los mismos términos que lo ha pedido al señor Lerdo de Tejada. El 11 de mayo de 1857, los señores León Guzmán, Francisco Zarco e Isidoro Olvera, dirigiéndose a los progresistas en el siglo XIX, ponen su conocimiento que, formando comisión, se dirigieron al general Comonfort con el objetivo de participar que deseaban postularlo para presidente de la república. Siempre que les diera su programa, obligándose a sostener los nuevos principios consignados en la Constitución. Que Comonfort rehusó dar tal programa, manifestando que no deseaba ser electo presidente y que sostendría a la persona que designase la nación. Que algunos amigos insistieron después con Comonfort, pidiéndole lo mismo que le habían pedido los manifestantes, pero que se mantuvo inflexible, repitiendo su primera contestación. Los manifestantes continúan exponiendo que el club eligió por mayoría al señor Miguel Lerdo de Tejada para presidente de la República y para presidente de la Suprema Corte a don Benito Juárez, y que la mayoría, entre la que ellos se contaban, había votado por el general Comonfort y don Benito Juárez, respectivamente para presidente de la República y de la Suprema Corte de Justicia. Dicen además que conforme a las bases del Club Progresista, habían pedido sus programas políticos a los señores Lerdo de Tejada y Juárez, que algunos progresistas estaban dispuestos a postular al señor Lerdo de Tejada, aun cuando no diera programa, pero que ellos estaban dispuestos a retirarse si no se cumplía con el requisito fundamental democrático de postular solamente a las personas que dieran programa de acuerdo con los principios y aspiraciones de los postulantes. Miguel Lerdo rehusó dar el programa, y Juárez también. Como lo prueban dos hechos: no aparecer publicado el programa en ninguna parte, ni aun en las biografías apologéticas de Juárez, escritas por liberales exaltados, y sobre todo, por el hecho de haber aceptado Juárez la postulación del Partido Moderado. El partido clerical no tomó ni podía tomar parte de las elecciones, porque era reconocer la Constitución, que condenaba como atea, inmoral, destructora de la vida nacional. Los progresistas se disolvieron por no haber obtenido el programa de sus candidatos y por la convicción de que les era imposible luchar contra la candidatura de Comonfort. No se crea ni por un momento que la determinación final de los progresistas de no tomar parte en las elecciones fue debido a que Comonfort coartase de algún modo la libertad electoral, ni que dejase a su partido cortarla. El honrado historiador liberal reformista, don José María Vigil, escribiendo muchos años después de los acontecimientos que se ocupa, y con la serenidad que le es habitual, mezclada con un poco de parcialidad a favor de su partido, nos dice: como gobernante, Comonfort había mostrado cualidades altamente recomendables, pues a sus dotes militares, a su valor personal, a su gran laboriosidad, reunía talento organizador, tendencias a introducir mejoras de gran importancia, notable fondo de honradez, tacto especial para rodearse de hombres inteligentes y probos, y resolución de carácter, que por más que degeneraba a veces en debilidad, como a menudo se decía,
no dejaba de atraerle las simpatías de un pueblo poco accesible a los resentimientos de odio y venganza. Todas estas circunstancias contribuían a imponer la candidatura de Comonfort, pues ninguna figura política existía entonces que pudiera hacerle contrapeso en la opinión pública. Así fue que, sin necesidad de apelar a grandes trabajos, el voto de los electores se inclinó espontáneamente a su favor, y el mismo Lerdo de Tejada se apresuró a renunciar a su candidatura, manifestando que no quería entrar en una lucha desigual, pues todas las ventajas estaban del lado de Comonfort. Esto hizo que el Club Progresista retirase su postulación, por no serle posible llevar adelante el programa que se había trazado. José María Vigil, México a través de los siglos, tomo 5. Creo que yo tengo esos libros, fíjate, los de México a través de los siglos. Creo que son unos verdes que ahí tengo que me regalaron. Y sí tengo planeado leerlos, pero necesito acomodar otro formato de mesa porque es un libro más grande, trae ilustraciones y sí me gustaría que los viéramos. Habiéndose retirado del campo electoral en 1857, tanto los clericales como los progresistas, es ridículo decir, como lo afirman los apologistas de Juárez, que el Partido Progresista lo llevó en sus hombros y aclamándolo a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Los dueños del campo electoral en 1857, en lo absoluto, fueron los moderados, y ellos, por recomendación de Comonfort, cuyos deseos eran órdenes para su círculo, sacaron a Juárez presidente de la Corte. Veamos ahora si es posible que lo hubieran sacado, si las opiniones de Juárez hubieran sido exaltadas. Tanto Comonfort como su partido públicamente calificaba a los exaltados de demagogos, desquiciadores, atolondrados, revolucionarios sin misericordia para su país, y enemigos irreconciliables de la verdadera democracia que ordenaba gobernar conforme a la voluntad del pueblo. ¿Cómo es posible que un partido político, dueño absoluto de las urnas, electorales, formado por hombres de gran talento y nada noveles en la política, se decidiese a colocar en la presidencia de la Corte, abocado a presidencia de la Nación, y teniendo en su puerto de la Corte importantes funciones políticas de carácter conservador? ¿Cómo es posible, digo, que ese partido se fijase un nuevo Mahoma Zapoteca, como se empeñan en pintar a Juárez con sus apologistas desde el fondo de un océano de falsedades y absurdos? Comonfort creía, como lo afirma don Anselmo de la Portilla, tan faltos de patriotismo a los clericales por sus reacciones como a los exaltados por sus innovaciones. Y era un hombre calificado entre los faltos de patriotismo por Comonfort, a quien éste iba a recomendar a su partido para su probable sucesor y para presidente del tribunal más elevado de la nación, el que debía caracterizarse por su hacendado patriotismo, por su espíritu pacífico, por su severa justicia contra toda clase de revolucionarios. Sucede frecuentemente en los Estados Unidos que el presidente de la República y el vicepresidente tienen color político distinto. Para que esto suceda, es indispensable que el cuerpo electoral esté dividido en tres o más partidos y que ninguno de ellos tenga mayoría de votos. Entonces, una de las fracciones ocurre a la de la menor importancia para que dé sus votos a su candidato para presidente, ofreciéndole en cambio apoyar con los suyos al candidato de la fracción menor para vicepresidente. Pero cuando el cuerpo electoral está dividido solamente en dos partidos, cualesquiera de ellos tiene por lo común mayoría, y solo en caso de empate repetido puede haber transacción. En el caso de que me ocupo, el partido moderado era el dueño absoluto del campo electoral, por haberse abstenido el clerical, el progresista voluntariamente. Y el progresista voluntariamente. ¿Cómo ha cambiado la política, no, güey? Lo que acabo de afirmar se confirma plenamente examinando el resultado de la elección del miembro de la Suprema Corte de Justicia, hecha por el mismo cuerpo electoral, que sufragó por Comonfort y Juárez, presidentes respectivamente de la República y de la Suprema Corte. Magistrado propietario, don Santos Degollado, profundamente cristiano, según don Justo Sierra en su compendio de Historia Patria. Magistrado propietario, José María Cortés Esparza, moderado, a quien siguió como oficial mayor de gobernación con Comonfort después del golpe de Estado. Magistrado propietario, don Miguel Lerdo de Tejada, candidato de los progresistas que se negó a dar el programa que le pidieron sus partidarios. Número 4, propietario del partido, licenciado Manuel Alvírez,
exageradamente católico, aunque regalista. 5. Magistrado propietario. Licenciado José María Lacunza. Moderado célebre. ¿Cómo ya eran licenciados si... ¿Entiendes mi pregunta o no? Magistrado propietario. Licenciado don Ezequiel Montes. Moderado célebre. Magistrado propietario. Licenciado don José María Hernández. Exageradamente católico y solo a media regalista. Número 8. Magistrado propietario. Licenciado don José María Iglesias. Moderado en 1857. El más erudito de los regalistas. Número 9. Magistrado propietario. Licenciado José Antonio Buccelli. Exageradamente católico. Regalista con ley fina. Solo de un 30%. Número 10. Magistrado propietario general. Licenciado de la Llave. Ay, perdón. Licenciado Ignacio de la Llave. Moderado en 1857. Secundó a Comonfort en el golpe de Estado. Y cuando vio que el clero se apoderaba de la situación, se despronunció. Muy amigo de Comonfort, le suplicó cuando éste llegó a Veracruz para embarcarse después del triunfo de los reaccionarios en la capital, que se quedara a luchar y que sería reconocido como jefe. ¿Para qué te dieron piernas si ibas a andar de culo, hijo de tú? Magistrado supernumerario, licenciado don Manuel Baranda, exageradamente católico, moderado regalista. Esa descripción no tiene ni idea de cómo la voy a empezar a aplicar en mi día a día. Así, de que, oye, ya te habló la mamá de tal, exageradamente católica. Número 2. Magistrado supernumerario. Licenciado Gregorio Dávila. Lo mismo que el anterior. Exageradamente católico. Perdón. Magistrado supernumerario número 3. Licenciado Joaquín Angulo. Moderado. Franco y viejo. Número 4. Magistrado supernumerario. Licenciado Florentino Mercado. Moderado. Procurador General don León Guzmán. Exaltado moderado. Fue exaltado porque formó parte del club progresista organizado por don Francisco Zarco. Fue moderado porque como diputado constituyente escurrió el bulto, no votando ni en pro ni en contra de la tolerancia de cultos. Por haber formado parte de la comisión del club progresista que ofreció a Comonfort la candidatura presidencial, con solo que su programa ofreciera dejar la constitución tal como estaba. Y por haber votado en el club progresista por la postulación de Comonfort como presidente de la comunidad de Zarco y de Olvera, no obstante haberse rehusado el candidato a dar el programa que le pedía. Pues sí, pero a los tibios no los quiere nadie tampoco, güey. O sea, está padre también abstenerse de algo que no estás de acuerdo, pero pues a los tibios no los quiere nadie, la neta, güey. Esa pinche gente que nomás anda tratando de quedar bien, güey, porque huevo que una... O sea, no puedes ser neutral nunca jamás en tu perra vida. No se puede, güey, es imposible. Para hacerlo se necesita mucho autocontrol, porque entonces estás demostrando que lo que tú prefieres no es tan importante como mejor mantener la neutralidad en ese caso, güey. Sí, pero no mamen, a los tibios no los quiere nadie, ¿eh? Fiscal don Juan Antonio de la Fuente, moderado, había hablado y votado contra la tolerancia de cultos y representado a favor de los frailes franciscanos. ¿Qué hacía Juárez entre los electos por el partido moderado, si no lo era? ¿Por qué no había partido que hubiera podido... imponérselo en las elecciones a Comonfort, siendo así que el Partido Progresista había renunciado a toda lucha y que Juárez lo había desairado, no dando el programa que su club postulador le había pedido? Lo positivo es que Juárez estaba identificado con la política contrarreformista de Comonfort, como voy a continuar probándolo con mejores pruebas aún. Y de veras que me está gustando mucho el formato del libro. No sé si a ustedes les esté agradando como esta parte en la que nos ponen como que contextos, nos dan historias, nos pone como que situaciones y después en un párrafo 2 nos tira una puñalada, porque dijéramos que es muy sutil, pero no lo es. O nos tira un vergazo, un balde de agua y luego sigue, ¿no? Como que aceptando las ideas. No que a mí se me haya roto ni nada, porque sí se me rompió a mí. Pero creo que ya empezamos o ya llegamos a la segunda parte. O ya estamos entrando en la conclusión de la tercera parte. No te creas, solo hay tercera parte. No. Sí, güey.
Les puedo decir que ya vamos a llegar. O este es el último capítulo de la tercera parte, güey. El próximo. O sea, este que estamos leyendo es el penúltimo. Simón. Y ya pasamos a la cuarta parte, que es la revolución de Reforma. Y ya, pues a ver qué pedo. La verdad, no sé qué opinan. A mí me está gustando mucho el libro. Me parece que tiene una forma muy interesante de narrarlo. Y a ver si ya te caes el hocico, Barbitas, y seguimos leyendo. En octubre de 1857, Juárez vino a la capital con el objeto de ser ministro de un presidente que había pedido al Congreso facultades extraordinarias, declarándose resueltamente que la Constitución era contraria a la voluntad del país y que era indispensable hacerle reformas. Juárez, como ministro, tenía que sostener el programa político contrarreformista presidencial, ya anunciado al Congreso, como en efecto lo hizo, según consta de su circular el 5 de noviembre de 1857, dirigida a los gobernadores de los estados, y en la que dice: Fijado el gobierno de la justicia, fijado el gobierno en la justicia de la causa que defiende, se lisonjea con la esperanza de que pronto logrará el restablecimiento de la paz, para deponer ante la representación nacional el poder extraordinario que se le ha confiado, pues su mayor gloria la hace constituir en gobernar, la hace consistir en gobernar constitucionalmente y con arreglo a las leyes, sin prejuicio de iniciar las reformas que estime inconvenientes sobre algunos artículos de la Constitución. Véase Historia del Primer Congreso Constitucional. Juárez, pues, anuncia que el presidente iniciará reformas a la Constitución, y si Juárez no hubiera estado de acuerdo con ese programa, otro ministro, y él, en ningún caso lo habría anunciado a los gobernadores de los estados. Hay otra prueba aún decisiva. El 1 de diciembre de 1857, como Monfort se presenta ante el Congreso a presentar el juramento de ley, y después de haberlo prestado, dice terminar su corto discurso: El más eficaz de estos remedios para salvar al país será hacer al código saludables y convenientes reformas. A este fin, el gobierno os dirigirá en muy breve las iniciativas que estime necesarias y espera confiadamente que serán resueltas por vuestra sabiduría y en la prontitud y acierto que demandan los más caros intereses de la sociedad. Historia del Primer Congreso Constitucional, sesión del 1 de diciembre. ¿Qué hacía y qué hizo Juárez después de escuchar este programa de gobierno contrarreformista y de inmediata iniciativa? Se consideraba secretario de confianza del presidente al estilo de los Estados Unidos y no estaba de acuerdo. Su deber era renunciar, desde luego, la cartera. Se consideraba ministro parlamentario. Su deber era presentar sin perder un instante su dimisión, producir la crisis ministerial escandalosa y trascendente, unirse más que nunca a la Cámara, cuya voluntad de representaba, y obligar al presidente a disolver la Cámara o retirar su programa de reformas a la Constitución, o sea, de contrarreformas a las grandes conquistas de la Revolución de Ayutla. Nada de eso hizo Juárez, y su conducta solo tiene dos explicaciones posibles. Primera, Juárez faltó completamente a su deber de exaltado reformista por ser en realidad simple ambicioso madruguista, o lo que es evidente, Juárez se mantuvo honrado y leal, porque estaba identificado con la política contrarreformista de Common Fort. Creo que es muy pronto para que podamos nosotros establecer un juicio sobre Juárez. Yo desde el principio lo dije, a mí nunca me ha caído bien. Se me hace que está muy inflado e históricamente yo siento que no encaja, güey. Vamos a esperar a que termine el libro. Vamos a esperar a que después del golpe de estado de Common Fort comience ya el mandato Juárez, y vamos a ver qué tanto tiene Bulnes que decir al respecto, güey. Y entonces, si al final nos podemos sentar a platicar y nos rompemos la madre sobre qué onda con Juárez. Y claro que vamos a tener que buscar uno de los caramelos literarios de los que nos habla Bulnes para poder tener, pues ahora sí, que el otro lado de la baranda. Ay, güey, perdón. Se me dirá: ¿Y la ley Juárez? ¿Qué mayor prueba de un Juárez puro, desorrejado, hereje, relapso, impío, azufroso? Se necesita toda la indefinida ignorancia que infecta a nuestros ilustrados, y sobre todo a casi todos nuestros escritores serios,
para creer que la supresión a medias de los fueros eclesiásticos, prescrita en la Ley Juárez, es una prueba de exaltación liberal antirreligiosa, un paroxismo democrático, una crispación del ateísmo, un calambre espantoso material de espantoso materialismo. San Luis, rey de Francia, quien jamás se alistó en el Partido Rojo, su célebre ordenanza ya citada, pedida por altos varones, declaró que ninguno de sus súbditos, ni los eclesiásticos, podían quedar fuera de la jurisdicción real. El papado llenó de ira íntimo a San Luis, a que revocase su ordenanza, y el santo rey sostuvo que en lo temporal solo reconocía a Dios como superior, y que era Dios quien le había encomendado hacer justicia a todos sus súbditos. No conviniendo al papado romper con el rey de Francia, aguantó de mal humor la resolución de San Luis de no consentir fueros eclesiásticos en sus dominios. Respecto al de los mexicanos, vemos que el señor licenciado Ignacio Mariscal aprobó y dice haber inspirado a Juárez la supresión del fuero eclesiástico, y sin embargo, en el Congreso Constituyente votó contra la tolerancia de cultos, lo que prueba su acendrado y ortodoxo catolicismo. En aquel tiempo, don Anastasio Cerecero, en su biografía de Juárez, quiso deprimir a Comonfort y establecer y enaltecer al biografiado, y aseguró que Juárez se aprovechó de la ausencia de Comonfort para obtener la firma del presidente Álvarez, pues Comonfort se oponía a la expedición de la ley. Juárez honradamente rectificó la falsa especie de Cerecero, afirmando que el general Comonfort le había manifestado estar de acuerdo en la expedición de la ley y no haber puesto tropiezo alguno a su promulgación. Véase carta de Juárez a don Matías Romero en 1866, publicada por este en el tomo 8 de la correspondencia en la delegación mexicana en Washington, y publicada también por el señor Pola, al fin de la biografía de Juárez en el volumen titulado Juárez. Vemos también que Comonfort, elevado a presidente dictador, con plenas facultades para derogar la ley de Juárez, la mantuvo vigente, y mientras duró su poder, jamás la tocó. Como ya lo señalé, quienes abolieron completamente los fueros eclesiásticos, civil y criminal, fueron los constituyentes en el artículo 13 de la Constitución. La mayoría del Congreso Constituyente lo formaban los moderados, y todos ellos votaron sin dificultad la abolición del fuero eclesiástico, con excepción de un solo voto, único que obtuvo en contra el artículo 13. Véase Zarco, Historia del Congreso Constituyente. No puede, pues, considerarse como prueba de exaltación liberal lo que el partido moderado vota por considerarlo conforme con su moderación. Su ley sobre fueros no distingue ni puede distinguir a Juárez de los moderados más moderados, desde el momento en el que la historia presenta hasta reyes canonizados por la Iglesia Católica, desde el momento en el que la Iglesia presenta hasta reyes canonizados por la Iglesia Católica que han abolido los fueros eclesiásticos. Con esto terminamos este capítulo. Les doy las gracias a ustedes por venir. Y pues sí, vamos como poniendo la atención a ese tipo de cosas, ¿no? Vamos viendo cómo la calidad política en realidad no ha cambiado tanto. Si ustedes van poniendo un poco de atención, como sí, ¿no? Se le han ido haciendo reformas y pequeños como modificaciones a las cámaras, a los diputaciones, a la forma en la que funciona, a la forma en la que se elige, a la forma en la que se pelean. Pero ya que lo ponemos como en el contexto largo de las cosas, en realidad no ha cambiado tanto, güey. ¿Sabes cómo? O sea, y esto fue hace 200 y feria años, güey. Entonces, para todos ustedes que se creen que viven en el futuro, dense cuenta que en realidad no tanto, güey. O por lo menos, no en los aspectos que importan. Muchísimas gracias por venir. Recuerden, si les está gustando, dejarnos su like. Si no, dejarnos el pulgar hacia abajo. Un comentario. Se pueden suscribir, es gratis. También tenemos por ahí un link para que cooperen económicamente si es que les gusta, y así poder mejorar este proyecto de resistencia cultural. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima.